hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse-eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The Wild Hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Órale, güey, qué loco, ¿no? Bueno, ¿y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a The Witcher 3, Wild Hunt. Y bueno, vamos a comenzar con esta super campañita. Ay, güey, está súper sensible el mouse, pero súper, súper sensible. Master Music Effect está bien. Control Settings, Mouse Sensibility. Ay, güey, es que está bien, bien pinche sensible. ¡Espérate, puto! Ahora está muy lento. Ahora ahí estaba en 70. ¡70! No mames, es que se sube mucho de repente. Fíjense que, bueno, déjenme contarles de una vez. Que, puta, casualmente, el juego yo ya lo tenía aquí instalado en la computadora hace más de 2 meses y no lo he jugado para nada. De hecho, iba yo a la mitad de la campaña de Tomb Raider cuando ya tenía este juego aquí instalado en la computadora. Y no me estaba buscando ahora sí que un espacio pequeñito que tuviera por ahí escondidito, obviamente. Para poder empezar esta campaña o estos capítulos que vamos a hacer. Este tipo de juego yo jamás lo he jugado, pero me dicen muchos que está muy, muy bueno. Se puede con control, como se puede ver gameplay tutorial automatic. ¡Espérate! ¡Órale, güey! Tiene un chingo de cosas. Gameplay, video. Vamos al video. Yo creo que le vamos a bajar los gráficos. Hot size, slash. Action lock, minimapa, rotate. Display, current brand, damage. Estos son X, madre. Escale HUD. Oh, esto.
Esto es de la pantalla. Pero déjame configurarlo bien porque la neta no, no está chido, ¿eh? No, pues ese sí estaba bien. Procesado Shopping Ambiente Low Medium. Vamos a ponerlo a Medium. Gráficas Medium. No mames, tiene Ultra, güey. No, ¿saben qué? Que lo voy a bajar a Low todo, porque ha de estar más pinche pesado que Skyrim. Tiene demasiadas, demasiadas cosas. Ok, gráficas. Va gameplay, video, lenguaje, cabrón. Subtítulos. Uy, perfectísimo. Perfectísimo. Nueva partida, opciones, salió del juego. Y vamos a echarnos nuestra primera partida, banda. The Witcher, The Witcher o The Witcher o como se llama este pedo 3. Nos los vamos a aventar por fin. Una simple historia. Una historia filosa. Sangre y huesos rotos. Marcha mortífera. Supongo que esto es como dificultad. Eres demente y te encanta. Eres un jugador veterano y exigente. Te gustan los desafíos. Disfruta de un lindo paseo por el mundo. Para mí como que sería esta, pero vamos a echarnos esta, la filosa, a ver qué pedo, ¿no? Simula partida de Witcher 2. Simular partida guardada. No sé qué chingados es eso, pero va. The Witcher 2 tampoco lo jugué, ni el 1 tampoco lo jugué, banda. Estos juegos yo jamás los he jugado en mi vida. Hasta ahorita que salió el 3, la verdad se ve muy prometedor el juego, vamos a ver qué tal. Su sombrero es bien tipo Garen, a huevo. ¡Se la peló el caballo, güey! Sí, le cortó la cabeza al caballo. Bueno, estaba yo leyendo acerca de este juego. Leyendo y viendo videos, no les miento. Vi muchos videos, pero lo que sí leí fue acerca de este güey, el Witcher. ¡A la madre, güey! ¡Oh! ¡Qué pedo, güey! Esta se ve que va a estar buenísimo. Sangriento hasta la madre el pinche juego. Unas llaves, unos libros. Se trata de que eres un pinche cazador de monstruos, mutante, que le encanta coger, todas las viejas lo buscan, y pues eso es lo más básicamente el personaje en sí, abreviado eso es. A esa vieja no tengo ni puta idea. Ah, no, sí, es cierto, decía la historia que es la hija de no sé quién madres, algo así, que tenemos que ir a buscarla, quién sabe dónde se quedó. Maga, por supuesto, cómo no. Nosotros somos un monstruo mutante. Cazamonstruos aparte. A la puta, güey. Está poderosita, ¿eh? Ah, se los come la tierra, ¿eh? Las piedras aparte, triturados por piedras. Un caballito, a huevo. Y su cuervito buena onda, a huevo. Che, cuervito saca cerebros, güey. Comienza por el ojo y termina por la nuca, güey, no mames. ¿Qué pedo? Se deshizo, ¿no? Ese cristal esa madre, ¿o qué? Y lo encuentra ese güey. Bueno, el chiste en el juego es que tenemos que ir a estar buscando pistas así en lugares raros y demás. Vamos a ver qué tal. Está el español latino. Latinoamericano, ¿ah? Tajetón mi compaye. ¿Tienes alguna espada? Oh, qué larga. No vi lo que decía. Cargando.
Esta es la orilla de... Ajá. Esta escena también la vi. No mamen, está en low y vean cómo se ve. Ella estaba joven el güey, ¿eh? Ora, güey. ¿Qué? ¿Pitos es eso? Se le va a meter por el cochoflies. No mames, tampoco no lo escucho. Sus ojos, este güey está bien, bien loco. Geralt no sé qué. Geralt no sé qué se llama este güey. Su mascota, ¿no? Uy, uy, uy. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. No le voy a poder poner censura porque es primicia del canal. Así que lo voy a poner solo para adultos, este pedo. ¡Au! ¿Con qué pinche vieja se metió, güey? No mames, todo el cuerpo lo tiene así. See you later. Ah, huevo, el galanazo, Sí, es cuando estaba joven el güey. Mira. Y pinche cara rara que tiene. Ah, no. Le dije, huevo, un pinche... Una pinche vieja con cara rara, ¿no? Esto sí le va a gustar a la banda, no manches. De cabello negro. Ah, es la vieja esa, ¿no? La de la historia. Sí, es ella. Entonces, ¿era su esposa o es su hija? La de la historia. Ya me puedo mover aquí, supongo. Busca la llave del dormitorio con tus sentidos de brujo. Bienvenido al tutorial, te damos la bienvenida a The Witcher 3 Wild Hunt. En este tutorial conocerás los aspectos básicos del juego. Cada mensaje quedará guardado en el glosario, donde también podrás encontrar información sobre la historia y la mecánica del juego. Para desactivar los mensajes del tutorial, ve al menú Opciones. Ok. Sentidos. ¡Ah, órale! ¿Se te gasta este pedo? W... Izquierda y derecha para moverte. Ah, no, pues está bien poca madre su traducción. ¡Oh, vean cómo se ve allá afuera, güey! El minimapa y los objetos. El minimapa de la esquina superior de la interfaz muestra dónde te encuentras en cada momento y el área circundante. Debajo del minimapa encontrarás una lista de objetivos para las misiones que tengas activas. Ok, sí. Ok. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. ¿Ya le puse la E ahora qué? Ok, hay un libro. ¿Qué pitas me marca tanta cosa, güey? Presta atención a los objetos que se destaquen. Hay un chingo, güey. Y está un poquito burdo el pedo de moverlo, pero bueno. El oro no le queda bien. Extinguir. Oh, puedes apagar las velas. Ay, ese pinche sentido está bien acá, güey. A ver, vamos a ver. Por acá, extinguir. ¿Qué pedo? Es una puerta, ¿no? Ay, o sea, tanto pedo. En serio. Ahí estaba la llave. Para abrir las puertas cerradas, camine hacia ellas y presiona, ¿eh? Y pulsa, ¿eh? Para abrir las puertas.
las dos, padrino, pues una vez, ¿no? Espérame, espérenme. Déjenme ver si no hay más cosas. Miren, acá hay otra cosa. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Mis artículos de aseo, dice la chica. Es una... es un perfume, ¿no? Órale, güey. Uy, 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 chicas, te ves muy sexy. ¿Por qué demonios será que a los hombres nos hicieron tan pinches guarrescos y a las chicas las hicieron tan bellas? Si es que existe un dios o un demonio, un alguien que nos haya creado, lo que sea que nos haya creado. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. A ver, puedo hablar con ella. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Quiero quedarme contigo un poco más, seamos irrazonables, tienes razón, deberías ir con Ciri. I don't want to be reasonable. Aha, so that's the way the wind blows. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Güey, es un romántico este güey. Uy, no manches, padrino, está bien chida. ¿Qué es lo que me marca aquí en el minimapa, güey? ¡Espérate! Extinguir. No sé qué tal vaya el video, pero lo veo a 20 FPS, banda. No, se me hace que no están las gráficas bien. Reanudar opciones, teclas de asignación, juego, pantalla. Gráficos. Ah, creo que ya. Pues no sé, pero... no sé si los aplicó o no. Hasta la música está bien medieval, me encanta, güey. Se supone que tengo los gráficos bajos, güey. Y vean cómo coño se ve. Mountain Pass is beautiful as ever. Y un güey ahí abajo, ¿ya vieron? En los palos acá entrenando bien pro. Órale, miren los jets de antes, ya, güey. A la madre, hermoso, güey. Se escucha, es una vieja la que está ahí luchando, no sé qué madre. Inferior. Supongo que tengo que ir, ajá, ya me vi, me marco unos puntitos tipo Pac-Man. Upsi. Ok. Cinemática. ¿Por qué no va? Ya llevo 15 minutos en esto. Fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Este güey, ¿quién pitas es, güey? ¿No es él? Vean esto, por Dios santo. Increíble, increíble, se ve hermosísimo. She prefers practice to theory. Why? Time to wake up, master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it! Better taking notes on ghouls and owl ghouls. Wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick. No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. No te enfades con ella. Lo hemos olvidado. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her? Fine. I suppose I'm partly to blame.
But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Increíble, se ve muy bien el juego, ¿eh? Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Ay, cabrón, pelea bien loco, ¿no? O loca, lo que sea. Ve, güey. Se le cayó. Y está tapada de los ojos, ¿no? Circus pirouette. Wrong. Footwork. Van a hacerla pelear conmigo y yo no tengo ni puta idea de cómo va el juego. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a Witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. No entiendo por qué ese güey tiene los ojos así, discúlpame, no alcanza. Más vale. Better not. Más te vale, cabrón. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Por supuesto, empezar tutorial. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? Lead you to the bottom. Maybe if you fall. Okay, súbete. Pele los calzones y súbete. Solo así que ya sabe, ¿no? Cuando te topes con el obstáculo, pulsa S y espacio para te... No mames, es en serio. ¿Qué? No hace nada. Que no se le quitaba la pinche vista. No, nada más era con espacio. Ay, no mames. Nada más era con espacio, güey. What did I tell you about breathing through your mouth in rhythm with your steps? Cuidado, las caídas desde grandes alturas pueden provocar lesiones, incluso la muerte. Siri, cut it out. Ok, o sea, no es bueno aventarse bien pinche loco, güey. Esto no es Skyrim. ¿Y aquí? What? Ah. ¿Por qué no se baja cada pinche SWAT? ¡Ay, güey! No mames, me pasé por un chingo. Pues la verdad no me gusta la movilidad del personaje, está muy fea, muy fea la verdad, ¿eh? Y cómo se mueve todo me marea un poco. Corre muy de putazo también el güey, o sea, no está muy pinche chido. Ay, chingue su madre, ¿no? Está jugando la niña, típico. Yo también estoy jugando. Qué loco. Mayúscula escada para correr. Pero no, aún más rápido, ajá. Oh no. Vesemir's got that look. What did you expect? Fue mucha mamada para bajar, ¿no? Neta. Supongo que es su hija. Miren los guerreros.
Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. No te vas a escapar de esto. Podrías haber dicho que estuviese con dormido. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Con lo obviamente, ¿no? Hay que continuar con el tutorial. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Este güey habla muy pro y recuerden que yo no sé jugar este pedo, así que la voy a estar. A ver, combate. Desde caballeros enfundados en placas de acero hasta apariciones etéreas y gigantes capaces de aplastarlos, los brujos deben estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para eso tienen que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas, una de acero para combatir contra humanos y humanoides y la otra de plata que utilizan para matar monstruos. Los brujos dominan además una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos, pero se pueden lanzar con gran rapidez y con los simples gestos de una mano, la cual es muy útil en el fragor de la batalla. La formación de un brujo incluye también rudimentos de alquimia. Aprende a preparar pociones, aceites para hojas y bombas potentes. Ayudas que les dan una ventaja cuando combaten contra enemigos más fuertes o rápidos. Desvaina la espada. ¿Cómo la desvaina? Pulsa 1 para desenfundar tu espada, 0 para... ¿Para qué? Para envainarla, pulsa C. 1. Ok, pulsa Z para elegir un objetivo, anula tu elección. Cuando hayas seleccionado un objetivo, todos tus ataques irán dirigidos a él. El combate no es obligatorio elegir un objetivo, pero si lo haces, te concentrarás... Ok. Quick cuts. 1, 2, 3. ¿Así ya bien YOLO? Lanza un ataque potente de ese mencionando más. Espérate, güey. Ok, está. Ese es un ataque potente. Es una serie de esquives. ¿Cómo? Esquivar, elige una dirección SW, izquierda o derecha y pulsa alto. ¡Mierda, güey! ¡Órale! Pero saben que los controles están muy difíciles. ¡Qué su pinche madre! Están bien difíciles los pinches controles, güey. Estoy presionando hacia enfrente, qué pendejo soy. Ahora no puedes hacer eso. Para rodar y evitar un golpe, elige la dirección con WS, izquierda, derecha, y pulsa espacio. Espera. A huevo. Mantel para rechazar los ataques. Llame la puta madre.
Strike! Counter-strike! Pulsa justo antes de que llueva para agradecerse los contraataques. Órale. Ya lo había presionado, puta madre. ¿Cómo caga? ¿Qué hagan eso, güey? Dale, puto. Aquí te espero. Ahí está, ya lo había presionado. Me la pelaste. Ah, ya es que los tienes que dejar presionado. Pulsa tabulado para ver el menú de accesorio rápido. Ajá, y aquí quedó ¿qué pedo? Elige la señal de Gwen con y pulsa para activarla. Art es la segunda. Pulsa Q para pulsar. Siri, Gwen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see what. Órale, güey. La señal claramente protege contra daño en ciertos efectos críticos. Okay. Cast Igni, Geralt. Pulsa tabulado para ver el menú acceso rápido, okay. Elige la señal Igni. Ignición, me suena. Okay. Acerca de la vecina, pulsa Q. Pulsa la señal. La señal Igni causó daño en fuego y tiene una posibilidad de aplicar un efecto de quemadura sobre los rivales. Vente, puto, vente. Espérate, güey. Estoy diciendo que... Arf. ¿Cuál es esa? Ahí está, señal aturde a los rivales. Puta, esto del alt no me gusta, pero nada, güey. Es así... O hacia abajo y así, o hacia arriba igual. O sea, está difícil los controles, ¿eh? ¡Métete! ¿Axia? Este es Axia. Acércate a Vladimir, me pulsa. No, a putear, ¿verdad? Aturdido, buen señor. Desorienta temporalmente a los rivales. Pulsa todo. Espérate, güey. Chale. ¿Qué? Irden. Esta es la primera, ok. Stop showing off, Geralt. See this, Siri? Couldn't move if I wanted to. Usa señal para colocar trampa mágica, ralentiza. Ah, ya la tocó. Supongo que tengo que pegarle. No. Tabulador. Ahora vamos a la de acá abajo. Bomba de entrenamiento. Usa las brujas durante el entrenamiento. Elige una bomba. Da un paso hacia atrás y lánzate una bomba. Ah, está así, ¿no? Ahí está. Supongo que tengo que ir a la luz. Está pro el pedo, está bien pro. Arma de acero. Correr rápido, salir. Sentimientos de brujo, ponte en el punto indicado. Supongo que vamos a aprender arquería o algo así, porque ahí hay unas flechas. Ahorita que bajé las había visto. Mantén a uno de tus postes de entrenamiento. Toque con Z. Mierda. Órale, qué loco. Ha terminado el tutorial de combate. Si quieres puedes seguir entrenando con ese para dejar de entrenar la versión esa. Fine. Enough. Continue training at will. ¡Espérate, hijo de la verga! Ya la había puesto, ¿sí? ¿Qué pedo? Hijo de su pinche madre, bien loco, güey. La morrita es buena, el chile. Cállense, pendejos. Siri, get down here. A little she-devil.
Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet. Y ahora ya desapareció, ¿no? Siri. Cae el justamente ahí en el monito, ¿no? ¿Sangró o qué pedo? Sí, es un muy... ¡Ah! Es una persona de verdad, güey. ¿Qué pedo? ¡Oh! Se quedaron todos quietos. ¡Ah! Estos son los estos pinches... calaveros, ¿cómo se llaman? Lobo blanco. ¡No mames! ¡Ah! ¡Qué pinche loquera, güey! ¿Y esos güeyes qué tranza? ¡Ah! Es cuando despierta, güey. Some way off, we've got time. He soñado con algo, prefiero no hablar de ello. Pues sí, estoy en el guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss, Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? No, pues sí, mucho tiempo ya empezó a amanecer. We'll find her. Después encontraron que entrenamos con Siri. In the dream, I went and found Siri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Banda, estoy grabando 27 FPS, no manches, no es normal. No. Tengo mucha gráfica encima. Attacked Siri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Era solo un sueño. Es hora de irse. Sí. Y mi sueño quizás es que corre peligro. That's the problem. It was more. In the past, when Siri appeared in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Es hora de irse, sí. Be dawning soon. Time to go. Wait. Una carta atrás, ¿no? Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking! Chingones armaduras traen, eh? Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Todavía tengo el unicornio. Esta postdata, todavía tengo el unicornio. Es privado del unicornio disecado. Lo usamos como cama una vez. No mames. That's private. Very private. I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best.
Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? Creo que debía decirle la verdad mejor. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait. A la mierda. Un oso. I smell it. Y huelo chulos. Banda, hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Pronto voy a seguir subiendo más de Witcher 3. Yo creo que como en unos 3 o 4 días voy a volver a subirlo, porque la verdad no me ha dado mucho tiempo. Voy a guardar la partida ahorita. Bueno, voy a leer eso, lo quito y voy a guardar la partida. Y nos vamos a ver dentro de 4 o 5. De 3 a 5 días nos volvemos a ver con esta partida de Witcher. La verdad está muy interesante el juego y está en los gráficos increíbles, la verdad, o sea, ven las sombras, todo lo que hay, muy muy bien. Pero bueno amigos, nos vemos en la próxima, bye bye. Secrets, if you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays kids more worried.